A menudo estamos tan preocupados con las muchas obligaciones que tenemos, el trabajo, los estudios, las facturas, la hipoteca, y es entonces cuando tenemos que pararnos y pensar, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Y la pregunta es, ¿cómo puedo evitarlo? ¿Cómo no dejar de tener claro lo esencial?